Hola, hola, familia. Me dio bastante interesante para ver si esto realmente vale la pena el complemento de la agenda semanal. Recuerda que yo he subido esto anteriormente, así que vamos a ver si realmente Garena ha agregado algo interesante o simplemente es un déjame ir. Recuerda, deja tu like, comparte y activa esa notificación. Muy aparte de lo que vamos a ver en esta próxima agenda semanal de Free Fire Latam. Así que sin tanto relleno, vamos con la información. Arrancamos con la agenda semanal de Free Fire Latam, ok, pues tenemos aquí la temática de Pascua llegando, importante esta cosa, mira, una celebración de Pascua el día 30 de marzo, importante Garena implementando eventos gratuitos de conejitos y vamos a ver si es como la vieja escuela, agregando pues los juegos de Pascua en el mapa para reventarlos como esas épocas doradas del Free Fire. Volviendo al tema de la agenda, tenemos 1, 2, 3, 4 días nada más de eventos. Día miércoles tenemos la ruleta mágica, como te había comunicado anteriormente. Y está llegando el emote este de aquí que está molesto, incluyendo una skin de P90 con la temática de conejo texturero. Vean aquí, mi hermano, ahí está. Y también, pues tenemos evento de recarga, pero parte por parte. En este caso, tenemos la temática del evento, caminata de furia. Tenemos el emote, incluyendo también la skin de la P90. Recalcar que esto llega el día 20 y finaliza el día 26 de marzo. Es un emote que ya salió en Latam, pero ahora llega en esta temática. Tenemos también los atributos oficiales para nuestra región de esta P90: precisión, velocidad de movimiento, más uno, y una velocidad de recarga. Realmente es una P90 que es un relleno. Te comparto la información que ves en tu pantalla para que tengas el diseño. Ahí está, ok. Se ve de este modo. La verdad está bastante interesante. Lamentablemente los atributos no ayudan para esta P90. Pero si en caso te sale con pocos diamantes, es tu momento, es tu oportunidad para que puedas reclamar esta cosa. Ya está. Vamos a verificar dónde está ese mote. De repente por aquí lo tengo, mi hermano. Estoy casi seguro de eso. Pero ¿qué color es? A ver, mientras tanto deja tu like, aquí está, se llama Caminata de Furia, un emote interesante, vamos a agregar esto, recuerda que nos dice un emote que no será interrumpido mientras te mueves, ¿ok? En todo caso, vamos a evaluar si este emote vale la pena para ti, en todo caso se ve de este modo, ahí está. Pues te preguntas, Mister, ¿y avanza o cómo es la cosa? Pues mi hermano, esto es así, mira, ahí está, caminando. Avanza todo molesto, sin interrupciones, para que tengas en cuenta. Es más, me voy a acercar donde está toda la people por aquí. Pues, mi hermano, tienes la información. Y se ve de este modo también para las personas que quieren conseguir este mote. Puede salir a 9 diamantes o también puede costar 1572 diamantes en la ruleta mágica. Así que atento con eso. El emote de repente te sirve, de repente es un deja morir. Pero ya está, es silencioso también. Para que tengas en cuenta, ¿ok? Deja tu like, comparte y actívame esa notificación, muy importante. Pero también recuerda que el mismo día tenemos un premio de recarga, pues nos dice recarga de tokens abrutivas de la cajita de la M1014 y también agregar lo siguiente. En este caso te comparto la fecha, llega el día 20 al 26 de marzo, recarga y gana. Recalcar que esto, pues no sabemos cuál es el precio, me imagino que 500 diamantes o 300, pero ahí está algo similar. No sé cuántas cajas van a estar entregando, pero por lo general son pocas, ya no es como antes. Pero esto es un relleno, así que vamos a dejarlo ahí. Pero también tenemos el día viernes, el regreso de esta ruleta mágica, que a muchos jugadores pues les llama la atención por la temática del pescadito. En este caso, vuelve la animación del pescado Koid. Ahí está la referencia, incluyendo la llegada, el regreso de esta mochila, que algunos jugadores me dijeron, Mister, yo tengo esto. Así que, ya sabe, ruleta mágica, nuevamente esta agenda semanal. Pues solamente son ruletas y ruletas, pero ya está. En este caso te comparto la referencia. Se ve de este modo, ocupa toda la pantalla y está mi panel Javier. Pues increíble cómo se ve esta referencia. Pero la verdad, muy bonito. Para qué mentirte, es un diseño bastante interesante. Este pescadito no hay pierde, pero bastante complicado de conseguir a la primera. Si tienes suerte, te sale. Si no, es un deje morir. Es más, te comparto también esta escena, el Mister, mientras está llegando el pescadito para verificar, obviamente, si dejaste tu like, compartiendo y comentando qué piensas tú respecto a la información que te entrego. Pues, ok, espero que te guste o simplemente es un deje morir. Tú me dirás en los comentarios. Por cierto, esto, mi hermano, en algún momento llegará para Latam. Ya salió, pues, en muchas regiones de la India. En Latam, pues, no sabemos cuándo va a llegar, pero es muy aparte de la gente, ok. Era como algo adicional nada más. Pero también pasamos el día sábado, tenemos el evento de recarga, la sartén de conejo y nada más.
Esto debe estar 300 diamantes, a lo mucho. Un diamante estaría bien, pero pues ya sabemos en la TAN cómo son las cosas. Un relleno, una recarga, imagínate tú, pues en la agenda y listo, ocupa un evento del día y ya está, cualquier cosa. Tenemos también pues el acceso a la imagen del evento para que tengas en cuenta, finaliza el día 29 de marzo. Ok, va a llegar con un ticket, como te había comunicado, entonces esto debe estar 300 diamantes y está 500, la gran estafa, pero ya está. Un diseño que te puede servir de repente si recargas, es más, te comparto. Aquí está la referencia para que tengas en cuenta. Si en caso te gusta, si en caso, como te menciono, pues recargas esa cantidad de diamantes. Realmente esto no vale la pena, pero ya está la cosa. Es un evento pues raro, random y ya, listo, no hay más. Y por último también tenemos el evento del día sábado, pero ¿dos sábados? Bueno, la sartén ya tiene fecha el día 23 y esto también el día sábado, pero solamente son tres eventos, entonces miércoles, viernes y sábado. Cualquier cosa en Latam. Y encima tenemos esta ruleta de tokens. Otra ruleta es increíble. El traje del conejo de Pascua. Incluyendo la Parglu. Es más, te comparto esta información. Como puedes ver en tu pantalla tenemos este conejo adicional. Tenemos también Parglu. Una skin de esta camioneta. Y también el traje de la liebre. Es más, por aquí debe estar perfecto. El traje, mi hermano cuenta con estas partes y regresa en esta ruleta de tokens para que tengas en cuenta. El traje completo se abría de este modo. Ahí está la liebre futurista, se llamaba, que diga, ahí está, ok. Un diseño bastante bonito, la verdad. Para diversas combinaciones, recuerda, ahí están las partes. El traje se ve de este modo. Pues ahí está con el emote. Recuerda que esto llega, pues el día sábado en esta ruleta de tokens ya está. Pues, ¿qué piensas tú respecto a la información? Y por último, también agregar el traje que ves en tu pantalla. El conejito, pues, de esta versión de Free Fire, de repente te sirve, de repente es un Dejabri. Pero no te voy a negar que esta facha, el diseño, pues, bastante bien en esta región llegó de este modo. Pero en la TAN, ya sabes, ruleta de tokens. ¿Qué piensas tú respecto al traje? ¿Cuál de los dos te gusta más? ¿El nuevo? ¿El conejo antiguo, por decirlo así? Pero, pues, ni modo, mi hermano. Te comparto eso. Como parte de la información, pues es lo que te llama la atención, la parte superior, la parte pues no de la cabeza, los pantalones o qué sé yo, pero ya está. También pues agregar la Parglu como algo adicional de conejitos para que tengas esa información cubierta por parte del Mister. Y también recuerda que tenemos el evento con error, ahí está esto, mi hermano, no solamente es tu cuenta, a todos nos sucede, reclamas las recompensas y ya no puedes completar la misión del día siguiente. Así que te recomiendo esperar nada más una pronta solución, ¿ok? Pues familia, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Gracias por dejar tu like, compartir y apoyar este video. Nos vemos más rato. Chao, chao.